¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Bueno, una canción muy, muy bonita y muy movida. Me gustó mucho. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Esta canción tiene pues el detalle que no se entienden muy bien algunos acordes en el verso. Estuve batallando, la verdad, con algunos. Pero pues al fin ya la tengo aquí lo más precisa posible. Ya sabré si está precisa, pues YouTube me la va a poner como copyright. Pero pues vamos a tratar de que no pase eso. Y pues vamos a empezar con la introducción. Ok, la introducción va a ser de la siguiente manera. La voy a hacer con ambas manos para que vean la sincronización. Ok, aquí se vuelve a repetir lo mismo, ok, ya nada más entran los coros y básicamente lo mismo. Ok, y empieza directamente el verso, empezamos. La, la, la. Ese sería el verso. Aquí en el verso, pues vamos a llevar vamos a estar aquí en fa. Y fíjense bien que vamos a ir subiendo este do, lo vamos a ir subiendo, ¿ok? A re sostenido hasta llegar aquí a re, ¿ok? Entonces sería así. Fíjense bien cómo va subiendo, ¿ok? Y terminamos en re, ¿ok? Ahora mantenemos aquí el bajo. Lo movemos y en la mano derecha nos quedamos en re menor y hacemos lo siguiente, ok. Aquí vamos a tocar este que viene siendo un si con bajo en re, ok, re menor, y nos pasamos a la menor, ok, y ahí pasamos a lo que viene siendo sol menor. Okay, ahí acabamos en do y volvamos a repetir otra vez. Ok, lo mismo. Ahora aquí viene otra variación. Ahí vienen unos acordes descendentes, ok. Aquí llévame, ok, sol menor y ahora do. Y fíjense bien, aquí vamos a ir descendiendo. Do. Tocamos, este es un sol. Un sol menor con bajo en la sostenido. ¿Ok? Y caemos en la menor. Ahora nos pasamos hasta do, hasta re sostenido. Este es un re sostenido mayor. ¿Ok? Y caemos en re mayor. Ok, ahí terminaría. Ahora entra una musiquita que viene siendo esta. Ok, esa musiquita la vamos a hacer de la siguiente manera. En la mano izquierda nos mantenemos en como si estuviéramos haciendo un sol menor, pero nada más tocamos estas dos. Ok, y hacemos la siguiente musiquita en la mano derecha. Empezamos. Ok, esto que hicimos lo repetimos más arriba, pero una pequeña variación. ¿Ok? Bien. Esa sería la musiquita. ¿Ok? Y ahora otra vez. Na, 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 na.
Y hasta llegar al coro, ¿ok? Coro. Y entra una guitarra. Bien, ahí en el coro pues vamos a hacer sol menor. Después nos vamos a pasar a do. Y hacemos lo siguiente en el bajo. Pasamos rápidamente a la sostenido y caemos en la menor. ¿Ok? De esta manera. Y caemos aquí en re mayor. Ahora, volvemos a repetir lo mismo. Y entra una guitarra. En la guitarra hacemos estos acordes. Ok, hacemos sol menor, la menor y después re mayor. Y acaba el solo de la guitarra y enseguida hacemos esto. Ok, caemos en sol y hacemos. Y se vuelve a repetir la introducción. Ok, ahora me voy a pasar ya a las trompetas porque todo se vuelve a repetir, ¿ok? A las trompetas, donde ya empiezan las trompetas y se empieza más movida la canción. En esa parte es corazón. Ok, en esa parte de las trompetas vamos a tocar sol. Ok, hasta llegar a mi mayor, ok. Es sol. Después bajamos a fa. Y caemos en mi mayor, ok. Ahora, hacemos estos acordes. La. Ok, hacemos este. O, sí, o aquí hay dos opciones. Pueden usar este o este. El que más se escuche mejor, ok. Este es un do, ok, do menor con bajo en si. O pueden usar este. Pero yo digo más este. Este. Tocan este y después se bajan a la. Ok, a la ya normal, así. Y pasan acá este acorde de paso y do. Ok, y después la parte que les expliqué ahorita es de la guitarra, que empieza una guitarra a hacer. Ok, es una guitarra, ok, para que no se pierdan. Ahora empieza los remates. Okay, en esa parte, pues rematamos en si mayor. Ahora empezamos con la menor, después re mayor, después si menor. Aquí acuérdense que era un si mayor, pero ahora lo metemos en si menor.
terminamos en mi mayor. Y así nos la llevamos con estos acordes, ¿ok? Hasta terminar la canción. Y bueno, pues eso sería toda la canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y de verdad, si les sirvió de ayuda, pongan like. Y pues compartan el video a alguien que más se la quiera aprender. Y nos vemos hasta el próximo video.